¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, doctor. Buenas tardes, doc, sí se lo escucho. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Las avísanles, por favor. ¿Cómo que yo pongo un mensajito en el chat del grupo? ¿Qué? Diciéndoles que ya estamos aquí. Tengo tan tranquilo así, pero chicos, empezamos. Listo, vamos a poner nuestro presente. Ya nos hicieron llegar la resolución del Consejo Universitario, en el cual para este ciclo académico se van a contabilizar las asistencias, el 60% de asistencia, ¿no? Y para lo cual tenemos que descargar nosotros la lista de la asistencia de pues hasta el registro que van a hacer ustedes de aquí del presente que van poniendo en el aula virtual, ¿vale? Entonces les digo, todo este mes de diciembre, que nos queda una semana más, seguiré como Lora pidiendo de favor que se registre su asistencia. Energía de una persona. Hacemos el cambio. Ahí, complemento de la persona. Entonces, chicos, paso número uno. Me gustaría saber cómo les fue registrando sus actividades y registrando su alimentación. Dos personas voluntarias que me enseñen sus tablas para ver qué tal, cómo están. Que me compartan la pantalla o que le tomen una foto a las tablas y que me cuenten qué tal, cómo ha ido. Mesurando, ya son 8 días de esto. ¿Cómo les ha ido midiendo la cantidad de alimento que ustedes se sirven y la cantidad de actividad que hacen? Dos voluntarios, por favor. Eso es escoger aquí a manera aleatoria de la lista de los que están aquí presentes. ¿Nadie? Bueno, a ver, adelante, Ashley. ¿Le comparto aquí? ¿Tienes fotos o compartes la pantalla? ¿Te escuchas? Sí, sí, adelante. Te voy a dar la capacidad de moderadora a eso. Listo, ya lo tienes. Ya le compartí. Bien. Y otra persona más, ya que vaya decidiendo quién nos va a compartir el segundo voluntario.
No sé si ya nos estás compartiendo, Ashley, o todavía no, porque veo la pantalla negra, negra. Doc, Doc, me dijo que se le colgó la computadora. Se le reinició. Bueno, entonces, por favor, el segundo voluntario. Como te digo, te toca llegar al a esa parte. Adriana Elizabeth, que voy a ser moderadora de la sesión. Muy bien. Adelante, Adriana. Ya, buenas tardes, Inge, ya le comparto. Pero no sé si estoy bien, Inge. Justamente para eso estamos haciendo esto, ¿no? Ya. No te preocupes. Ya, sí se puede ver. A ver, déjame mirar. Yo lo veo todo negro. No sé si ustedes, ¿cómo lo ven ustedes, chicos? Ah, ya, muy bien. Ya llegó. Es un Excel, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Bien, a ver, entonces, la cantidad de alimentos lo estás poniendo ahí, ¿no es cierto? Uh-huh. Proteínas, cantidad, muy bien. Salida de energía por actividad. Bien, dormir. Estudiar no tienes ninguna. ¿Puedes bajarte un poquito, por favor? Sí, profe, que está estudiando en la compu, pues, así. Ah, sí, estudiando la compu. Uh-huh. Es verdad. Estudiando la compu, sí. Ah, muy bien. ¿Cuántos días tienes ya de datos? Estoy en 6, 7. Me falta 8. Ajá, ya tengo el 8. Me falta aquí en la merienda, nomás. Ah, ya, perfecto. Muy bien, a ver, te felicito. Ya. Estamos correctos. Déjame compartir mi pantalla porque estoy creando ya la categoría para estas lecciones personales. Tipo de calificación, valor, sí. Categoría de la calificación, componente individual. Entonces, cuando hago una pregunta o cuando, qué sé yo, empecemos una clase, tomamos una lección, pido voluntarios, ¿no es cierto? Pues, aquí vamos poniendo lecciones personales. Muy bien. Entonces, déjame pasarme paralelo número 2. Correcto. ¿Tu apellido era? Muñoz. Lo tengo aquí. Muñoz. Adriana Elizabeth Muñoz. Muy bien. Te buscamos aquí. Bueno, gracias, Adriana Elizabeth. Se ve que has hecho un trabajo. Que han estado pendiente. ¿Qué fue lo más difícil de esto? ¿Qué fue lo que más trabajo te llevó, más te costó sacar de los datos? Pesar la comida, Inge, se estuvo muy difícil. Ahí estaba más o menos ya, igual, como usted nos indicó, las tablas. Muy bien. Listo, Adriana Elizabeth, ya lo tenemos. Gracias, Inge. Parece que ya regresó nuestra. De nada, ya regresó nuestra compañera Ashley. Ashley, ¿nos escuchas? Sí, ya regresé. Ya estoy aquí. A ver, adelante, ¿nos puedes compartir tu pantalla para ver cómo te ha ido? Y mientras vas haciendo esto, nos vas contando cómo te fue en la. En cómo lograste los datos, qué fue lo más difícil de conseguir, en qué fue lo que te complicaste. Cuéntanos. Lo que más me compliqué fue. No, no era tan sencillo porque había cosas que cuando salgo no se podía pesar y como justo ese tiempo tenía que salir a hacerme consultas médicas, salía casi a la hora del almuerzo. Esta es mi tabla. Ya. ¿Sí se logra ver? Y ahí yo le separé, no, los puse arriba. Vemos. ¿No se ve nada? Lo que estoy viendo es tu Teams. No, ya estoy compartiendo. Yo veo el Teams. No sé si el resto de chicos ven algo. Sí se ve.
Oh, es mi computadora, entonces, ¿qué irás? Bueno, cuéntanos. Yo les primero les separé, tengo que hacer tres, cinco comidas diarias, que son el intermedio entre el desayuno y el almuerzo, que obligatoriamente tengo que hacer porque yo tengo, mi peso es muy bajo a la estatura que tengo. Entonces tengo que comer casi cinco comidas diarias. Se me complicó, sí, cuando salía no podía saber cuánta porción comía, pero trataba de asimilarlo. Que una cucharada vale esto, que cuánto vale una onza, que cuánto vale un vaso de agua o un refresco que saben dar. O había las tortillas de maíz que sé comer, entonces me tocaba ver, buscar cuánto equivale a una tortilla de maíz que venden. Les hice también las salidas de energía, lo que realizo diariamente. Perfecto. Sí, está muy bien. ¿Cuántos días tienes? Tienes 8 días, ¿no? Sí, 8 días, 8 días, lo que nos piden. Perfecto. Perfecto. Bien, entonces, ya, yo creo que con eso estamos. ¿Tu apellido es Robles? Sí, las Roques. A ver, gracias. Entonces, déjenme compartir mi pantalla. Cuando comparto mi pantalla, sí pueden ver ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, se ven. NOTQ registrado, Ashley Kisbet Robles, perfecto, 20. Estas notas son lecciones personales, ¿no? Entonces, al inicio de cada clase, yo pensé que esto empezaremos desde enero, para tranquilamente dejarles terminar en paz, en calma este año, ¿no? Desde enero empezamos con lecciones diarias, les voy tomando qué tomo. Cinco personas así al azar de la lista de los conectados, hago un par de preguntas. Respuesta buena, 20. Respuesta mala, 1. Y ya está. Y si es que en el sorteo salen personas que ya tenían la lección, pues lo que haré es volverles a hacer la lección. Y si es que la mejoran, bien. Y si es que pues, la empeoran, pues les cambio la nota, ¿de acuerdo? Pero yo te digo, esto empezamos desde enero. Bueno, a ver, vamos entonces con nuestra presentación del día. Podría empezarle a dar por finalizado a este PAE y nos vamos preparando ya para el siguiente. Y para el siguiente PAE también les voy a tener dando la vuelta por la casa. Ya vas a ver por qué. Necesidades de energía de una persona. Exactamente. Bien. Metabolismo, lo siento. Perfecto, hasta aquí habíamos llegado, ¿no? Hasta la acción dinámica específica, que es más o menos el 10% de pues, el metabolismo basal y el gasto por actividad energética. El gasto energético por actividad. Perfecto, hasta aquí. Hasta esta presentación habíamos llegado. Deben ver ustedes de qué esto queda. Queda muy bien. Vale. Bien, entonces, en la lista que ustedes están haciendo, de lo que comen diariamente, esto del peso y tanta cosa, y les he pedido de que cuantifiquen más o menos, ¿no es cierto?, en términos generales, pero entrando en la verdad con la balanza, la cantidad de carbohidratos, de proteínas y de lípidos que ustedes consumen. Bien, pues todo esto tenemos que ponerlo en unidades. Uy, ¿dónde estás? ¿Dónde está el pobre concha? Aquí. Todo esto tenemos que ponerlo en unidades de energía para poder hacer, para poder realizar ya el balance, ¿de acuerdo? En unidades de energía para poder realizar ya el balance. No es extraño
que toda la energía que proviene de del sol es la que está capturada en la planeta, pues, y las plantas son las que se encargan en término primero, ¿verdad? Almacenarla en forma de alimentos, y de ahí vienen, pues, las vaquitas con los animales, los que son herbívoros, y comen las plantitas, y eso lo transforman en lo que son proteínas, ¿vale? Esto es, y pues nosotros vamos de los que comemos con las plantitas, cuando comemos los animalitos, o sea, recibimos de una manera indirecta lo que es la energía que proviene del sol, y esto se conoce como cadena alimenticia, ¿de acuerdo? Entonces, existe este factor del sistema Atwater, que es utilizado para el cálculo de la energía disponible de los alimentos, ¿de acuerdo? O sea, todo el sol se fijó en las plantas, ¿verdad? Y pues, y de ahí vienen todas las cadenas alimenticias con los animales y tanta cosa. Pero bueno, está establecido que, según este sistema Atwater, más o menos, la grasa, o conocido como lípidos, ¿sí?, nos está aportando una energía alrededor de 9. Hay ciertos autores que mencionan que la cantidad de energía que proviene de la grasa está alrededor de 11. Pero yo pensaría que para los efectos del cálculo, pues le coloco en 9, le coloco en 10 y ya está. Cada gramo de grasa que tú consumes te está aportando 9 kilocalorías. Alcohol, bueno, esto no sé si es que alguien puso ahí, si es que se tomó una cerveza, o si se tomó vino, o si se tomó una bebida espirituosa en estos días y lo contabilizó dentro de su tabla, hubiera sido súper interesante. Pero bueno, en términos generales, cada gramo de alcohol, cada gramo de etanol te está aportando con 7 kilocalorías. La proteína, dígase, carne de vacuno, carne de cerdo, carne de pescado, cualquiera de ellas, más o menos, aproximadamente 3. Y los carbohidratos, según este sistema, este factor Atwater, más o menos se están aportando 4 kilocalorías por gramo, más o menos. Aquí ya te digo, hay ciertas desviaciones dependiendo de los autores, ¿no? Pero fíjate, siempre el que más energía aporta es la grasa. Luego, en ese orden, proteína y, grasa, carbohidrato y proteína. En ese orden, la cantidad de aporte energético, ¿de acuerdo? Entonces, estas tablas, te las debes de haber encontrado seguramente, ¿no es cierto? En todo en la búsqueda que hiciste, que pesabas tus alimentos y que decías, bueno, a ver, vamos a comer esto, vamos a comer aquello, ¿cuánto será que estoy cogiendo? Veamos la referencia que tengo en internet. Posiblemente ya te encontraste este valor, ¿no es cierto?, de que, qué sé yo, las lentejas te aporta con 336 kilocalorías por cada 100 gramos de porción. Y aquí es una de las cosas que ustedes deben tener claro. Siempre en la parte alimenticia se habla mucho de calorías, calorías, calorías. No es que esto es muy calórico, tiene muchas calorías, pero siempre estamos nosotros hablando de kilocalorías. Cuando ya tienes el alimento completo, fíjate, las lentejas o los garbanzos o qué sé yo, un chocolate o un poco de azúcar, ya tienes el valor completo, ¿no? Pero son 380 kilocalorías por cada 100 gramos de porción de comestible, más o menos, ¿no? Qué sé yo, si te comiste un huevo duro o un huevo tibio, qué sé yo, un huevo entero, un huevo hervido, o si solo te comiste la yema, pues aquí tienes los valores energéticos que te proporciona cada alimento, ¿de acuerdo? Y pues ya te digo, aquí te encuentras muchas tablas en las cuales, digo, aquí tienes la lista de los alimentos, y te dice pues cuánta cantidad de proteína, de grasa o de carbohidrato contienes, ¿vale? Y las unidades básicamente son kilocalorías por cada kilo, por cada gramo. Fíjate, aquí lo dice bastante claro, ¿no? Cuando tú, en la parte alimenticia, escuchas hablar de calorías, ¿sí?, directamente te está dando el valor de las kilocalorías por cada gramo del alimento que tú estás consumiendo, ¿de acuerdo? Entonces, ya con esta información, pues yo te digo, nos podemos quedar con esto tranquilamente, ¿no?
que lo que son proteínas, fíjate, 4 kilocalorías por cada gramo. Las grasas nos quedamos con 9 kilocalorías por cada gramo. Y los carbohidratos nos quedamos con 4 kilocalorías por cada gramo. Fíjate, los carbohidratos tan calóricos como las proteínas, ¿no? Bien, entonces, ya con estos valores, con estos datos, 4, 9, 4, ya nosotros estamos en la capacidad de hacer nuestro primer balance energético. Y estos datos que ustedes tienen que construir con sus tablas de Excel. Es decir, déjame abrirme por aquí mi hojita de Excel que tenía yo con mis datos. ¿Dónde está? Aquí está. Ejemplo cálculo energético de la persona. Vale. Les comparto la pantalla para que lo puedan ver. Aquí estamos. Déjame organizar un poco esto que está todo ordenado. Aquí están ustedes divertidos. Este WhatsApp no vale por acá lejos. Un libro. Y este por aquí. Ya, vale. Mi Excel está aquí. ¿De acuerdo? Esto es, ya te digo, un ejemplo, ¿sí? De más o menos día 1, día 2. Yo les compartí este Excel, está compartido en el aula virtual para que lo puedan hacer, ¿no? Entonces, la idea es transformar por día, ¿no es cierto? ¿Cuántas calorías, cuánta energía recibes de los carbohidratos, cuánta energía recibes de las proteínas y cuánta energía recibes de los lípidos, ¿no? Los factores de conversión, no te olvides, carbohidrato es 4, proteínas es 4 y lípidos es 9, kilocalorías por cada gramo, ¿no? Kilocalorías por cada gramo. Ya, pues entonces muy sencillo. Tomas tus valores de carbohidratos, tus gramos de carbohidratos que lo tienes aquí, y lo multiplicas por el valor de 4 que está camino, ¿no? Y si quieres que se fije el valor, pues aquí le pones el signo de... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde estamos? Mira. Y pues se arrastra la cantidad. Y aquí pues totalizas, sumas la cantidad de energía que sacaste de tus carbohidratos. Hacemos lo mismo con lo que son proteínas, multiplicado por este número 4 que está acá arriba, pero le fijo, ¿no? Colocando estos signos como de, mira, arrastro, y en el caso de esto de aquí, de los lípidos, multiplicado por este valor de acá arriba, y le fijo colocando los signos estos de Pinky Traca, ¿no? Claro, valor, porque acá arriba es el nombre, listo. Fijas esto, sumas esto, totalizas todos las energías, y aquí tienes una suma de todas las energías que has consumido en tus amigos. Más o menos según esta tabla que me hice yo, ¿no es cierto? En el ejemplo con ustedes, ¿sí? Entonces tengo un ingreso de energía de 2,806 por día, ¿vale? Luego tienes que tener las salidas, ¿sí? Entonces, fíjate, por un lado tengo aquí la salida del metabolismo basal, que está en función de tu superficie corporal, que lo debes tener hecho, y también que debe estar en kilocalorías por día, ¿no? Para poder hacer todo en el mismo suelo. Aquí tengo las actividades, la salida de energía por actividad, y ahora tengo esto de aquí. El tiempo que gasté, esto ya lo tienes dos factores, aquí tienes calorías y mira. Y aquí tienes este otro componente que es el 10% de la suma del metabolismo basal y del gasto por actividad. Vale. Entonces, sumas el metabolismo basal
más este gasto y más el de la actividad. Sí, un delta. Delta de energía. Una vez esta salida, tienes entrada. Si te da positivo, si hiciste salida menos entrada, si hiciste salida menos entrada y te da positivo, significa que estás consumiendo más energía de la que está ingresando. Significa que estás consumiendo más energía de lo que estás ingresando. Y después aquí vas a tener deficiencia calórica. El cuerpo te va a pedir calorías, definitivamente. El cuerpo te va a pedir calorías, algo no. Dice, ahí no está mal, vas a estar con hambre, etc. Y lo normal que salga es que el delta de energía sea negativo. Es decir, de que entre más de lo que sale. Pero más o menos ahí tienes, y esta es la idea. Entonces, deberías tener para tus días, ¿no es cierto? Aquí le puedes poner el número de días. Ya les he hecho el ejemplo con uno, pero ustedes van a tener datos. 6, 7 y 8. Inge, disculpe. 8, ¿no es cierto? No. Inge. Sí. Disculpe, es que Dígame. Está muy trabado su computadora, creo. Es que no cambia del Excel, o no se ve muy bien. No sé si nos podría pasar el Excel con las fórmulas, por favor. Déjame compartir desde luego. Denis Dayana, dime. Era el mismo problema, Doc, es que su Excel se quedó quieto y solamente nos estaba hablando. ¿Cómo está ahí? Les volví a compartir. ¿Me escuchan, chicos? Sí, Inge, creo que su inter, creo que está un poco malo. ¿Sí me escuchan? Sí, bien, de la pantalla. No sé si es que me puedo conectar a mi teléfono. Creo que el Wi-Fi es un problema. Por aquí tengo yo un cablecito. Vamos a ver, chicos. He vuelto, ¿me escuchan? Sí se le escucha, Inge, pero la pantalla se quedó aquí. A ver, intento compartirles nuevamente la pantalla, chicos. Veamos. ¿Ahí? Ya se mira. Pues básicamente, ¿en qué parte del anterior del Excel se quedaron de lo que estaba haciendo? Dijo que iba a calcular la entrada y de ahí ya se quedó pausada la pantalla. Bueno, la entrada sale de haber contabilizado carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿verdad? Les voy a poner por acá arriba. Contabilizas carbohidratos, proteínas y lípidos día a día, ¿no? Aquí está tu comida, tu merienda o entre comidas. Contabilizaste carbohidratos, proteínas, lípidos y calculaste aquí la energía.
Esto está en kilocalorías. Esta energía está en kilocalorías por gramo. Esto está en kilocal por gramo. Y esto sale de multiplicar los gramos de tus carbohidratos por 4, ¿no? Mira, 20 por 4, 80. Esta energía que sale de las proteínas sale de multiplicar también el 4, que es la cantidad de energía que te dan las proteínas, más o menos, multiplicado por estas 100, 4 por 100, 400. Y la energía, esta también está en kilocalorías. Mira. Y ahí lo tienes, ¿no? Entonces, sumas la cantidad de energía que te da cada uno de tus alimentos y totalizas por el día, que es lo que tengo acá. Y esta sería la entrada, ¿sí? No eres ningún organismo autótrofo como para pensar que te alimentas o que recibes energía del sol, ¿no? Y la salida, como ustedes ven aquí, es la suma de los tres componentes que ya los tienen calculados. El metabolismo basal. Ojo, todo debe estar en kilocalorías por día, ¿no? El gasto por actividad energética, que está acá, está en función de lo que tú hiciste, el tiempo y los factores que salieron de la tabla. El gasto por actividad y el 10% de la suma de estos dos. A tal forma que tú podrías construirte una tabla de este estilo. Fíjate, según este ejemplo que estoy haciendo aquí, a mí me faltan calorías por consumir. Necesito 4.800 y tener comido 2.800. La idea de este balance de energía, chicos, es que la cantidad que entra es igual a la cantidad que sale. La cantidad que entra es igual a la cantidad que sale. No debe existir acumulación en el sistema. Porque al instante en que tienes acumulación en el sistema, pues es lo que empiezan los gorditos, ¿no? Empieza aquí el gordito y esto vas a estudiar en la bioquímica. Cuando llegues a bioquímica o biotecnología, ahí vas a estudiar esto de en qué se transforma el alimento que tú no utilizas. ¿De acuerdo? Y ya está. Eso era lo que les quería enseñar. Así se puede ver en mi pantalla, ¿no? Inge, una pregunta. ¿Y cuando hay exceso de salida, qué pasa? Te hace falta comida, te mueres de hambre. Ya, si pero... Si es que más sale, te mueres de hambre, ¿no? Y el problema es que necesitas comer más. ¿Qué pasa si es que tu organismo no recibe toda la cantidad de energía que necesita? Habrá procesos que se van a debilitar. Y ahora que está muy común hablar del sistema inmune, ese va a ser uno de los procesos que se van a ver debilitados, ¿no? Todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. Uh-huh. Esa es la idea, fundamental. ¿Más preguntas? ¿No? Inge, ¿podría por favor repetir cómo sacar la entrada, por favor? La entrada es tu comida. La entrada es lo que tú comes. Mira. Los carbohidratos, proteínas y lípidos que tú comes, que ya los debes tener en peso. ¿Vale? Y con los factores de conversión, es 4, 4, 9. 4 para carbohidratos, 4 para proteínas y 9 para los lípidos, los transformas en kilocalorías. Y sumas todo esto y te da la entrada. Ya dije, gracias. Bien. Entonces, déjenme ver si me llegó un email que estaba esperando. Déjenme ver. Ah, sí, perfecto. Ya nos llegó este Excel, que es el que vamos a tener que llenar. Pasamos 8 días viendo lo que comemos y lo que hacemos. Ahora, chicos, lo que vamos a hacer es ver nuestra casa. Esto ya empezamos con nuestro segundo o tercer PAE, creo que es este ya, ¿no? De cálculos básicos. Sí, empezaríamos ya con el tercero.
hicimos reto energético. Hemos hecho el balance de energía de lo que nosotros comemos. Y hoy arrancamos con otro pie. Voy a guardar esto aquí. Entonces, esto. Guardamos, perfecto. Sí, justamente hoy día hicimos un trabajo con Andrés, con el profesor Andrés de la Rosa, para ver cómo vamos en la materia, qué están viendo el otro. Que está haciendo hacer él, le compartieron el reto energético, y bueno, vamos a hacer exactamente una más. A ver, déjame buscar el Excel este que me bajé. Que va a ser nuestro pie número 3. Ya te tuve una semana viendo qué comes y qué actividades estás realizando. Vale. Ahora vamos a estar una semana dándonos la vuelta por la casa. Dándonos la vuelta por la casa. En clases, consumo y ahorro de energía en el hogar. Eso. Perfecto, chicos. Aquí tenemos este Excel. Ya les voy a cargar este también en la aula virtual para que ustedes lo tengan. Porque este Excel es el que van a ir viendo. Vale. Listo. Entonces, mira. Vamos a hacer la tabla de consumo energético de los hogares. ¿De acuerdo? La tabla de consumo energético de los hogares. ¿Sí? Creo que ahí se ve bastante bien, pensaría que sí, ¿no? Aquí colocas tu nombre, ¿sí? Y la fecha, pues, en que empiezas a hacer esta medición, ¿no? Que puede ser tranquilamente la fecha del día de hoy. ¿Me confirman si se puede ver mi pantalla? ¿Si estaban viendo el Excel? Sí, se ve. Sí, sí, que no estoy ahorita en casa, por eso no tengo los dos monitores, entonces no puedo ver, o sea, cosa que no. Sí, o sea, no los puedo ver a ustedes, pero estoy compartiendo la pantalla, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Aquí está. Listo, entonces, te vas a dar una vuelta por tu casa y vas a ir sacando la lista de artefactos eléctricos que tú tienes. Todos. Focos, ¿de cuántos vatios? Y bueno, focos, ¿no es cierto? O luminarias de la casa, televisores, equipos de sonido, cargadores de celular, enchufes de celular. O sea, ¿cuántos cargadores de celular tienes? Si tienes una aspiradora, que es una ducha eléctrica. Todo lo que tengas en la casa. Aquí el cargador de celular. ¿Verdad? ¿Qué más puede haber? Focos. Televisión, TV. Radio, si tienes una radio por ahí. Licuadora. Etcétera. ¿De acuerdo? Vas a hacer. Vas a estar en casa y vas a hacerte toda la lista, toda la lista de los artefactos que tienes en tu casa, ¿vale? Todita la lista. Listo. Luego, en la etiqueta de cada uno de tus artefactos, vas a ver la potencia, ¿sí? La potencia, es decir, los kilovatios que esto te consume, ¿no? Esto lo encuentras en la etiqueta de tu producto, si le das la vuelta a la tele, le ves por atrás, o en el manual de uso del equipo, está pues esto de los vatios que tienen, los focos, le ves ahí dibujado en el poquito de cuántos vatios es. La ducha, pues pensemos, 2.500 vatios, algo así. Y aquí vas poniendo la potencia en kilovatios, ¿no? Aquí vas colocando el número de artefactos que tienes. ¿Qué sé yo? Tienes dos teles. Te pones aquí dos teles. Tienes cargadores de celulares. 5 cargadores de celulares. Perfecto. A cargador de computadora, ¿no? Aquí pongamos computadora. Computadora de escritorio. El laptop. Toda esta información lo vas y así, si necesitas colocar más pilas aquí en la
en tu lista de artefactos las colocas, no hay ningún problema. Lo que es importante son las columnas que vas a llenar acá, es decir, la potencia de todos tus equipos, el número de artefactos, ¿sí? Y aquí te viene la formulita, potencia total, que es multiplicar tu potencia en kilovatios nominal de cada uno de tus equipos por el número de equipos que tú tienes en la casa. Entonces, una celda que está pintada en azul, y ya te va a dar algo. Y luego, tienes que ir, al igual que tú hiciste con las actividades que tú realizas al día, ¿vale? Que estoy estudiando, que estoy lavando la ropa, que estoy planchando, que estoy rosqueteando, que estoy haciendo esto, bla, 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 bla. Vas a colocar en horas el consumo por día. ¿Sí? ¿Cuántas horas más o menos pasa prendida la tele? Más o menos cuántas horas pasa prendida a los focos. ¿Con cuánto tiempo están tus horas cargando tu teléfono? Bueno, etcétera. ¿De acuerdo? Y pues aquí los días al mes, ¿no es cierto? El número de días en el mes. ¿Vale? Y al final, aquí ya te viene la formulita. Multiplicas la potencia total por las horas y por los días que tiene el mes, ¿verdad? Número de días del mes. Y ya te va a salir el consumo de energía por cada uno de los equipos que tú tienes acá, en kilovatios por hora, ¿no? Potencia por tiempo es el consumo, ¿sí? Y totalizas. Mira, cálculo aquí, sacas el total del consumo mensual de energía, así en papel, ¿verdad? Y por otro lado, te vas a buscar la planilla, la última planilla eléctrica que pagaste en casa, para ver cuántos kilovatios te reporta la empresa eléctrica. Y pues sacas de aquí la diferencia, ¿no? Aquí ya, ¿no? Este Excel ya está pensado para que vengas, para que simplemente vayas reemplazando datos y ya lo tengas, ¿vale? Hecho esto, chicos, tienen que ser súper precisos, lo más precisos posibles, en un día más o menos promedio. ¿Cómo? Sí, funciona bien. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. Tienen que ser precisos en esto del tiempo, ¿no, chicos? De decir, mira, realmente pasó prendida la tele 5 horas, o pasó prendida el radio todo el día, etcétera, ¿no? Eso tiene que ser súper, súper preciso. Y van a comparar este valor que les sale, ¿no es cierto? Teórico, llamémoslo así. Eso es lo que les sale en la planilla eléctrica. ¿Cuántos kilovatios hora al mes consumieron ustedes de energía? Aquí, por ejemplo, la aspiradora se prendió 4 veces en el mes, ¿no? Pero los focos se prendieron 30 todos los días, prendiste los focos de la noche, ¿no? Etcétera. Bueno. Hecho esta primera tabla, ¿no es cierto? Al siguiente, una semana más tarde, vamos a hacer una tabla de consumo energético considerando un posible ahorro. Ya vas a ver tú más o menos qué equipos el que más energía te está consumiendo, ¿sí? Y pues vas a trabajar a ver en dónde podrías, para ver dónde podría yo pues, disminuir mi consumo energético, ¿vale? Y yo creo que esto lo hacemos en el mes de, lo que sobra del mes de diciembre. Y pues son 2 semanas que sobran de diciembre, más o menos. Estamos de 16 a 31, son 2 semanas. Y tomamos las 2 semanas de enero también, ¿no? Para ver, más o menos. Ahí. Sí, exagerando. Sí, porque esto para después de Navidad ya está, debe estar listo. ¿Sí? Te puedes buscar los historiales de los consumos, si quieres, búscate de 1, 2 o 3 meses anteriores, ¿vale? ¿Qué se llama? De las cartas de la luz, ¿no? Te puedes buscar del mes de octubre, de noviembre, de diciembre. Sí, los 3 meses anteriores suficientes, chicos. ¿De acuerdo? Para más o menos ver
si es que la última planilla tiene algo de veras. Listo, por acá tienes espacios para los planos de tu vivienda, piso 1, piso 2, o piso 3 o 4, lo que tengas. ¿De acuerdo? El plano de la vivienda indicando los puntos de ahorro, dónde pensarías que vas a ahorrar. Y ya está. ¿De acuerdo? Esto es lo que vamos a hacer para esto, este plan. Que vas a pasar por la casa, vas a hacer una lista de todos y cada uno de los equipos electrónicos que tienes, toditos, todos, así es insignificante. Si es la afeitadora de tu padre, que es eléctrica, que está conectada ahí, lo que sea, y ver más o menos el tiempo que está funcionando eso, ¿de acuerdo? Para ver si es cierto eso del medidor de la luz. Y lo interesante de esto es ver si identifican ustedes puntos de ahorro. Y este es nuestro tercer PAE, porque tenemos voto energético 1, necesidades energéticas de una persona 2, y este va a ser el tercer PAE. Ya les habilito la zona en donde cargarlo de necesidades energéticas de la persona, y esto del PAE también del consumo en la casa. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí, el segundo PAE, ¿para cuándo quedaría? Porque todavía falta el octavo día hoy, la merienda. Sí, esto es tranquilamente para el fin de semana. Entonces, sábado y domingo, ya les doy. Es que toca hacer los cálculos y todo. Sí, claro. No es mucho tampoco, ¿no? O sea, no hace, uy, pobrecito, los chicos, ¿cómo están haciendo tantos números? Inge, buenas tardes. Esta es una pregunta. Dime. Digamos, yo vivo en un edificio, pero la luz se paga, o sea, de todo el edificio, o sea, no se paga individualmente. Entonces, ahí tendría que ser de todos los aparatos electrónicos que hay en todo el edificio para comprar con la planilla eléctrica en general. No, solo de tu casa. Y de la planilla de todo el edificio lo sacas qué sé yo, si en el edificio hay, imagínate, 10 departamentos, la planilla eléctrica divides para 10 y ya está. Tú haces solo de tu casa, claro. Más preguntas. ¿Qué significa si la variación de energía me salía negativa? Es que necesito consumir menos. Necesitas alimentar, sí, consumir menos. Depende cómo hagas el diferencial, ¿no? Si haces de entrada, salida menos entrada o entrada menos salida. La idea es que el balance sea cero. No es la idea. El balance de energía debe salir de cero. Lo más aproximado a cero. Y si tú ves que en los 8 días te está saliendo positiva la entrada, o sea, más de entrada que salida, ya tienes acciones de mejora que tomar en tu vida de alimentación o de actividad. Que bien puedes decir, no, yo no me quiero limitar en ahora, peor aún, en las fechas de Navidad, que me estoy limitando. ¿Cómo es esto? Prefiero yo hacer más actividad energética, correr más, hacer más deporte, qué sé yo, para quemar más calorías. Eso ya decís. O bajas las entradas o subes las salidas. Depende del desbalance que te hayas hecho. Para confirmar, Doc, la salida era la suma de GA, la de MB y la de ABD, creo que era, ¿cómo se llamaba? Sí, ¿verdad? Eran las tres era la suma, ¿verdad? Sí, esa es la entrada. Ah, no, esa es la salida, perdón, esa es la salida. La salida, ¿sí? Que es acción dinámica específica, que es el 10% de la suma de las otras dos. Gracias. Eso está en las presentaciones, cuidado. Bien, más cosas. ¿No? ¿Nada más? Pues ya está, chicos. Les dejo. Nos vemos la próxima semana. Que justo el próximo viernes es el último día de clases de este año 2021. Así que
Que tenga una buena tarde. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Inge.